tenemos un programa muy especial. Tenemos una persona entre nosotros que ha logrado emprender, ha logrado ser exitoso en un campo en el que buena parte de su vida ni siquiera se imaginaba que un día podría tener un emprendimiento exitoso en esta rama de la que vamos a estar hablando hoy. Estamos hablando de un cubano que ha logrado sentar impronta en una de las ciudades más importantes del sur de la Florida, que es la ciudad de Hialeah. Tiene este eslogan que todos conocemos, Hialeah, la ciudad que progresa. Y precisamente progresa porque cubanos dignos, trabajadores, creativos, han puesto allí sus empresas, sus negocios, y gracias a toda la comunidad estos negocios han ido creciendo al punto de convertirse en lugar, en una cita obligatoria para todos los que quieran degustar no solo de una excelente comida, de un excelente servicio, sino también de una amplia colección de vinos y licores que fundamentalmente de origen español, ahora me rectificará mi invitado, pero es una combinación de sabores, olores y experiencias que usted no se puede perder. Bienvenidos todos al tercer programa de La Verdad Detrás del Éxito, hoy con Miguel Peña, dueño y fundador de La Bodeguita de Hialeah. Bienvenido, Miguel. Ok. Muchas gracias, Eliezer, por invitarme, de verdad. Te agradezco que hayas pensado en mí para contar mi pequeña historia, que todo el mundo tiene su pequeña historia, no es nada del otro mundo, pero me gusta conversar. Bueno, para mí siempre el comienzo tiene que ver con esa etapa en la vida en la que todos adquirimos lo que vamos a llevar el resto de la vida. Educación, valores, y eso viene de las raíces, de la familia, del terruño en el que nacemos. ¿De qué parte de Cuba eres? Bueno, yo soy de Oriente, de Victoria Las Tunas. ¿De Las Tunas? Me va a matar la gente. Bueno, es que Las Tunas, siendo una provincia pequeña, ha dado muchísimos notables, ¿eh? Tuna es grande, no creas. Tuna tiene bastante extensión de tierra, porque coge para el norte y para el sur. Tiene playas al norte y playas al sur. Playas al sur. Es un municipio, una provincia, ahora le llaman, antes era un municipio, ahora es provincia, ¿no? Es bien grande. Bueno, cuéntame un poco los recuerdos que tienes de tu niñez y primera juventud en Victoria de Las Tunas, en el oriente cubano. Bueno, mi niñez fue una niñez tuve de las dos cosas. Fue una niñez, tuve alegría, pero tuve tristezas también cuando niño. Alegría en el sentido de que tuve una familia bien grande por mis padres, mis tíos. Tuve una niñez que disfrutábamos mucho cuando nos reuníamos toda la familia para la fiesta, para las navidades. Y tuve esa alegría de poder compartir con toda mi familia que venían de La Habana, y nos reuníamos todos después. Es curioso que cuando converso con personas, bueno, con mis padres, con mis abuelos, siempre me cuentan esos encuentros familiares y dicen, bueno, venían personas de Camagüey, de Holguín, de La Habana. Nunca me dicen, venían personas de Miami. No, la familia ya, cuando eso, la familia al principio no estaba tan dividida como está hoy. Cuando aquello, nosotros teníamos familia acá en Estados Unidos, pero era la menos, pero cuando aquello casi toda la familia estaba allá. Siempre, entonces, para las Nochebuenas y eso, al principio del gobierno de Castro, se reunían cuando dejaban celebrar las Nochebuenas y las Navidades y los Días Reyes, tú sabes, nos reunimos toda la familia. Después ya la familia se fue separando, tíos míos vinieron para acá, mi papá cayó preso en Cuba por comer vaca, que eso es increíble, que por una vaca que era de nosotros, que eso tú lo cuentas y eso nadie lo cree, y ya yo, o sea, esa niña empecé a sufrir eso de ver a mi y de otros países, y la gente no entiende de que eso es ilegal. Y que tú te ibas del país, tíos míos que por irse del país en aquellos tiempos, en los años 60 y pico, caían presos, y tú sabes, por tú querer irte. Y entonces por eso tuve una niñez un poco mezclada con buenos recuerdos, pero también tuve malos recuerdos de todas esas cosas. Cuando iba
a la cárcel a ver a mi papá y eso, y mis tíos y eso. Eso me dolía mucho ver que por esas razones estuvieran presos. Eso en cuanto a la familia, sin embargo, en Cuba dejaste y conservas y tienes una excelente relación con los amigos de esa infancia. Oh, claro. Allí los amigos míos de niño nunca nos hemos separado. Yo los amigos que tengo desde niño, tenía 9 o 10 años que empezamos la escuela, todavía los conservo, tú sabes, son amigos míos, son como hermanos. Yo no tuve hermanos varones, pero tuve a ellos que para mí son como mis hermanos. Yo no he perdido el contacto con ellos nunca, desde que vine para acá. Bueno, creo que la producción tiene alguna foto para que me puedas contar quiénes son y también le puedas enviar un saludo, porque claro, hay muchas personas en Cuba. ¿Y qué hacían cuando eran muchachos? ¿Jugaban pelota? Ahí en el barrio jugábamos pelota, jugábamos bola. Aquí están, creo. Eso fue este año que fui a Cuba, ahora en marzo. Hacía 17 años que no iba a Cuba. Yo tenía una hija allá y cuando vine para acá en el 80 tenía una hija allá que a nosotros no nos dejaban ir a Cuba. A la gente del Mariano no dejaban ir a Cuba, y entonces pude ir a conocerla. La mamá, cuando yo vine para acá, la mamá quedó embarazada y ella nació estando yo aquí. Y hasta los 12 años no pude ir a Cuba a conocerla porque no lo permitían. ¿Y estos amigos que están acá? Estos amigos son amigos míos de muchachos y primos míos. Hay dos primos y los otros son amigos que son como inseparables. Y quería, tú sabes, ya los años van pasando y quería ir a vernos, y nos pasamos ahora, en el mes de marzo me pasé 5 días con ellos allá, que valió la pena de verdad, que eso es, yo nunca los olvido de verdad. ¿Y qué sientes cuando regresas a tu terruño? Me imagino que ha cambiado un poco la composición del barrio, la zona, las imágenes, los recuerdos. ¿Cómo era cuando te criaste en aquella zona? La casa de tu familia, la finca que tenían ahí, y digamos, ¿cómo vives ese lo que ves ahora respecto de aquello? Bueno, cuando nosotros vivíamos allá, vivíamos a las afueras de las tunas ahí, teníamos un pedazo de tierra que tenía mi papá, a las afueras ahí, pero un pedazo de tierra que tenía de todo, tú sabes, tenía puerco, tenía vaca, tenía pato, y los muchachos nos reuníamos allá en la casa. Los muchachos, esa foto que tuviste ahí, éramos niños todos, teníamos 9, 10, 12 años. Y ahora cuando fui, esa parte de la tierra lo hicieron todo, ya no existe, lo hicieron todo apartamentos. Eso ya hicieron una cantidad de apartamentos increíble en toda esa parte de ahí. Lo único que queda es el pozo ahí del recuerdo de lo que era la casa donde nosotros nos criamos y eso ahí. Cuando fui ahora me dio, ¿sabes? Es una cosa bien difícil. Busqué a unos vecinos allí y le pregunté, ¿dónde estaba la casa? ¿Dónde estaba? Y entonces me dijeron, no, mira, la casa estaba aquí. Me guié por el pozo más o menos y vi, miré donde pasaron tantas cosas ahí, ¿tú sabes? Mi vida de mi niñez fue ahí. ¿Y en Cuba llegaste a estudiar alguna carrera? No, en Cuba no. Nunca fui muy buen estudiante, la verdad. Nunca me gustó mucho la escuela. Nada más llegué hasta octavo grado, nada más. No llegué a estudiar ninguna carrera y eso. No era muy buen estudiante. Era más bien emprendedor. Sí, siempre lo que me gustaba eran los negocios. Mi papá al principio tenía una carnicería y yo era chiquito y yo estaba metido ahí con él. Después tuve una guarapera que vendían guarapo y dulce en una buena, tremenda área, pero en el año 60 y pico la cerraron, el gobierno la intervino, y yo siempre me quedé con eso, de esa inquietud, tú sabes, de que veía que cuando tú hacías negocio prosperaba y que me gustaba el negocio. Siempre me quedé con eso. Nunca me llamó la atención de verdad de estudiar ninguna carrera en Cuba, que fue algo, ¿sabes? No tuve esa vocación. Bueno, lo cual desmitifica el hecho de que para tener éxito hay que estudiar una carrera. Hay personas que estudiaron una carrera y logran salir adelante, y otras que estudiaron una carrera también y no lo logran. Y de las personas que no estudiaron pasa igual. El que encuentra, yo creo que lo importante es encontrar en la vida para qué eres bueno. Claro, tú tienes que saber en lo que tú eres bueno. A veces me pongo a hablar con los amigos y me dicen, oye, métete en esto, métete en lo otro.
Y yo digo, no me veo en eso, yo no, digo, cada cual nace con un talento para algo, el que es artista, nace para artista, el que es deportista, sale como deportista, el que le gustan los negocios, sale para los negocios, y aunque tú estudies, si no tienes una vocación de verdad por algo, yo creo que eso es lo principal que necesita una persona, tener algo dentro de ti que te diga, oye, me gusta esto, y ser consistente en eso, la consistencia, si no... Ahora, hay un tema curioso contigo, porque al final, por lo que más se te conoce, lo que más años has dedicado y más éxito has tenido, es en el campo de los restaurantes, o específicamente en este restaurante. Sin embargo, ¿tú cocinas? No, eso es muy... es muy chistoso, porque la gente me pregunta, oye, ¿cómo tú haces esto? Yo digo, yo no sé ni freír un huevo, no, yo de cocina... De lo que es cocinar, no sé nada. No sé cocinar. Puerco asado lo único que sé hacer, que es mi hobby. Pero de la cocina no, lo que pasa es que me reúno con gente. Cuando fui a meterme en este negocio, traté de buscar gente que me orientaran, gente que me dijeran qué es lo mejor que hay que hacer para tú buscarte una buena receta, buscarte buenos cocineros, buscarte buenos productos. Y tú chequear que todo te salga bien. Yo no sé cocinar, pero sé lo que está bien en un restaurante, sé cuando las cosas salen bien y estar supervisando eso. Yo estoy ahí los 7 días. Bueno, no sabes cocinar, pero sabes probar. Sé probar y sé cuando las cosas no están bien, yo estoy arriba de eso, tú sabes. Y ahora, ¿viniste para los Estados Unidos a qué edad? Yo vine en el 80 cuando el María, yo tenía, iba a cumplir 24 años. Cuando, o sea, ¿en ese momento ya tú habías encontrado eso que te gusta o tuviste que pasar por diferentes experiencias? No, tuve que pasar por diferentes experiencias. Cuando llegué aquí, tú sabes, como todo el cubano que llega, llegué, tenía mucha familia aquí, muchos primos, mucha, y llegué desorientado. Cuando uno llega aquí, uno llega aquí desorientado, que tú no sabes ni por dónde empezar. Me acuerdo que para manejar yo veía los expressway y eso, y yo decía, yo más amaba... Yo no voy a aprender nunca aquí, no sabía, no, el norte, sur y el west y el east. Yo decía, eso es lo primero que me impresionó, fue el tráfico. Yo decía, más nunca yo aprendo a manejar aquí. Pero uno empieza en ese momento, cuando tú llegas aquí, tú no puedes ponerte a escoger lo que tú quieres, todo lo que te gusta, porque no se te dan así las cosas. Tú tienes que empezar primero por lo que encuentres y lo que te brinden para ganarte tu dinero y empezar a vivir y a independizarte, que es lo primero que tiene que ser una persona. ¿Y por dónde empezó Miguel Peña? Bueno, yo empecé cuando llegué aquí, unos parientes míos tenían una gasolinera ahí en Westchester, y a la semana de estar aquí yo estaba echando gasolina en un garaje de gasolina ahí en Coral Way, la 87, que una Exxon que había, cuando eso no estaba empezando el self-service, cuando aquello era que tú le echabas gasolina a las personas, le chequeabas el aceite a los carros, y era totalmente diferente. Cuando eso ya empezó, después fue, había una parte de la gasolinera que era full service y self service. Cuando eso empezó, y ya después la gasolinera fueron perdiendo eso, pero ahí fue mi primer trabajo, fue ese, que le agradezco. Me estuve trabajando como un año ahí, los 7 días, era de unos parientes, la verdad que le agradezco eso. Ahí fue donde empecé a coger un poquito de vista, pero siempre yo quise trabajar para mí. Ese fue el único tiempo que yo trabajé para alguien aquí. Siempre yo tenía el hambre de independizarme en lo que sea, lo que tuviera que hacer, porque que no quería tener horario, no quería tener que nadie me controlara, lo que fuera, no me importara. Y empezamos la construcción con mi papá recogiendo escombro a pala. Tuvimos muchos años haciendo demoliciones, haciendo todo eso. Pero me sentía bien porque nadie me mandaba. Y eso me daba una libertad, no me importaba. Llegaba a la casa, me bañaba, me vestía y me iba, y nadie sabía cómo yo me ganaba los 20 pesos. Pero quería ser libre en el trabajo. Quería tratar de independizarme siempre. Ahora, vamos a tocar un punto que siempre en el programa es una pregunta permanente. Y es relación familia-emprendimiento. En esta etapa me imagino que es cuando conoces a la que es tu esposa actual. Sí, sí. Bueno, sí, cuando yo conozco a mi esposa,
que ese ha sido el tronco de la familia. Esa, si no hubiera sido por ella, nosotros no estuviera yo lo poquito que hemos logrado sin ella, porque ese fue el apoyo mío, tú sabes, el apoyo que yo recibí. Una de las cosas más importantes en mi vida ha sido ella, tú sabes, que me ha dado. ¿Cómo se llama? Silvia. Bueno, pues aquí le mandamos un gran beso a Silvia. Y gracias por apoyar a este hombre que hoy es un ejemplo para tantos jóvenes que quieren seguir un camino como el de él, ¿no? Y luego vinieron los hijos, me imagino. Sí. Tuvimos tres hijos. La primera hija, al principio yo, cuando llegué de Cuba, te voy a decir mi historia, un poco, venía con una sed, hambre de conocer este país. Nosotros éramos muy amigables de grupo, vinimos unos grupos para acá en el 80 y hacíamos muchas fiestas, y lo mío me gustaban mucho las parrandas, los nightclubs, me sabía todos los lugares aquí, lo que ganaba lo gastaba en parranda, estaba soltero y me quería comer a Miami. Y literalmente. Sí, ¿sabes? Quería, uno venía con la ansia esa de Cuba, tú sabes, de las limitaciones, que no hay esto, que no hay lo otro, y aquí, tú sabes, encontré eso que... Lo que yo buscaba, yo lo encontré. La abundancia, la libertad, eso es lo que yo quería. Me sentía bien, tú sabes. En lo que fuera a trabajo, no me... Y ahí conocí a mi esposa y tuve la primera hija mía. Ya cuando yo tuve la primera hija mía, yo no tenía todavía casa, ni estaba un poquito tirado en la... Tú sabes, no estaba pensando en negocio todavía. Quería nada más disfrutar mi vida. Pero cuando nació la primera hija, que yo hago así, despierto y digo... Oh, ya tengo una hija, eso es mi responsabilidad. Eso no es responsabilidad de mis padres, eso es mi responsabilidad. Y eso me hizo dar un giro de 180 grados en mi vida, tú sabes. Dije, ¿qué va? Ya de en adelante tengo que pensar diferente. Ya no puedo, si ganaba 100, no puedo gastar los 100. Tengo que, y ahí empezó, tú sabes, a organizar mi vida. Siempre le pregunto a nuestros invitados, los hijos, el matrimonio, la familia, ¿consideras que ha sido... que te ha limitado en tu desarrollo como emprendedor? Tal vez pudiste hacer otras cosas, experimentar otras cosas, o ha sido inspiración, acicate para precisamente preservar y desarrollar lo que has logrado. No, qué va. La familia lo que te da es el estímulo, y te da, el que tiene vergüenza de verdad, lucha por la familia, ya esos son sus hijos. Tú tienes que darle a tus hijos el amparo que tus padres te dieron. A mí siempre mis padres me criaron dándome lo que tenían y lo que no tenían. Y yo, cuando nacieron mis hijos, dije, esa es mi responsabilidad ahora me toca a mí. Y eso es lo que me estimuló a mí, y me estimuló y me estimula, tú sabes, a seguir luchando. Y ahora son los nietos. Pero la familia es lo que te da a ti el valor y la fuerza para tú luchar. Si tú no tienes, cuando tú estás solo, lo que te da es por coger calle. Y eso, pero cuando tú tienes familia, como te dije ahorita, uno piensa ya diferente, ya esa es la que te da a ti la fuerza de verdad para uno. Es un disfrute distinto. Totalmente. Yo siempre he dicho que yo, gracias a Dios, he quemado mis etapas. Cuando estaba soltero la quemé, cuando tenía más joven la quemé, pero ya se disfruta diferente. Ya yo la parranda que hacía la hago diferente, la fiesta que hacía la hago diferente. Todo, tú sabes, te va cambiando tu vida, porque la vida te va cambiando, los años te van, y tú tienes que ir haciendo en la vida lo que en ese momento de verdad tú puedes hacer. Yo no puedo querer hacer ahora lo que hacía cuando llegué aquí, tú sabes, en los años 80. Ya disfruto de otra manera, y ahora es en familia, es otra cosa. La siguiente pregunta tiene que ver con algo que caracteriza negativamente a los cubanos en el sur de la Florida a nivel estadístico en los Estados Unidos, y tiene que ver con la legalidad. Como persona ya con cierta madurez y con cierto éxito, como persona que es también un padre y probablemente va a ser abuelo. No, tengo 10 nietos. ¿Tienes 10 nietos? Imagínate. Bueno, es que te ves también muy joven. Bueno, ¿qué le aconsejarías a todos los jóvenes cubanos que hoy llegan acá o están en Cuba o en cualquier país del mundo y tienen sueños parecidos a los que tú tuviste en un momento determinado, pero muchas veces optan, tal vez por las influencias, por el camino más corto? Mira, cuando uno es joven, uno comete muchos errores.
No hay joven que no haya cometido errores, porque esa es la edad de cometer los errores. Yo te digo, yo lo primero que, el primer error que yo cometí yo fue este país no estudiar inglés. Yo llegué y todo el mundo me lo decía, pero yo llegué, como te dije, como estaba en Miami, no lo necesitaba mucho. Yo pensaba que no lo iba a necesitar mucho. Pero la persona que llegue a este país tiene que llegar con el inglés. Eso a mí me hizo mucho daño y me ha hecho que no lo hablo inglés. Tú sabes que me radiqué ahí en mi círculo. Pudiera haber crecido más en los negocios, pero siempre he tenido esa limitación. Y eso yo se lo digo a todo el que viene, a todo el que yo pueda aconsejar. Tiene que el inglés aquí en este país, el que quiera echar para adelante de verdad, tiene que el inglés. Y otra cosa muy importante que el consejo, uno de los consejos que más yo le doy a las personas que vienen, que me lo dieron a mí. Y eso me sirvió a mí para yo poder hacer lo poquito que he hecho, ha sido eso, es el crédito. Yo no, nunca se me olvida cuando llegué aquí, unas amistades, me llevó al banco, no se me olvida nunca, y me regaló $50 y me dijo, cuando iba por el camino me dijo, ¿a ti te gustan los negocios? Digo, ese me encanta, ese es lo que yo quiero hacer, en lo que sea, pero quiero un negocio de algo. Y él me dijo, te voy a dar un consejo, cuida el crédito, eso no lo pierdas, cuídalo, que es el único que te abre las puertas en este país. Este es un país de crédito. Si no tienes crédito, no vas a llegar nunca a nada. Que crédito se traduce en credibilidad. Sí, y el crédito, y cuidar el crédito, y para tú pedir préstamo, para tú funcionar, el crédito de todo, tú sabes, para tú... Y el tratamiento o la relación con la ley. O sea, y por ahí empezaba también un poco el espíritu de la pregunta que te quería hacer, porque cuando llegas aquí, siempre te enseñan la ley, pero también te enseñan la trampa. Amigos, hasta primos, familiares, siempre te dicen, oye, aquí del trabajo no vive nadie. Sí, claro. Ese es un dicho que te dicen, ¿no? Pero sin embargo, en tu historia, precisamente fue el trabajo duro el que luego te brindó la libertad de poder emprender lo tuyo. Pero me imagino que en ese tránsito muchas personas te invitaron tal vez a participar de algunas cosas que no eran correctas. Claro, y lo hice. El tema de las tarjetas, el fraude, lo hice, y lo hice, tú sabes, y cometí errores cuando, por eso estoy diciendo que cometí errores que no tenía que haberlo cometido, pero los cometí y eso me hizo aprender y decir, esto no es el camino, tú no puedes estar en este país, tú no puedes creer vivir que vas a vivir la vida aquí inventando, como decimos los cubanos. Puedes inventar un día, pero al final no, eso no funciona. Y eso también, tú sabes, tú tienes que valorar también lo que tú quieres hacer en la vida. Si tú quieres seguir ese camino, sabes que es un camino corto. El camino corto. Es un camino de la legalidad, es corto porque eso siempre aquí no falla. Al final, y eso tú sabes, yo al principio también cometí errores y dije, no aquí no se puede, este es un país de verdad de leyes, es un país de luchar, tienes el mundo a tus pies, en el sentido que tienes lo que tú pienses y puedes lograrlo porque está ahí, si no, aunque no puedas, pero puedes tratarlo y tiene la oportunidad, que por lo menos es la oportunidad, existe la oportunidad, que todo el mundo no lo logre, porque nadie, todo el mundo no puede ser exitoso, todo el mundo no puede ser artista, todo el mundo, pero está ahí, la oportunidad está ahí y depende de ti. Ahora, ¿en qué año como tal empieza el proyecto La Bodeguita de Hialeah? Bueno, La Bodeguita de Hialeah, el restaurante ese ya ahora, los últimos años ya, yo no pensaba meterme en negocio de restaurantes, porque el negocio mío antes del restaurante era licorería. Tuve licorería y la compraba y la vendía y estaba en ese giro de la licorería y compraba algunas propiedades y eso. Y esta propiedad donde está el restaurante, yo era cliente de ahí, allá existía antes un restaurante español, amigo mío José, que se llamaba La Casa Gallega, y él era dueño de shopping y dueño del restaurante, y yo era cliente de él cuando eso, yo iba a almorzar ahí, siempre me gustó el ambiente español, y entonces hace como 4 años y pico él tenía en venta la propiedad esa, donde está el restaurante, que estaba cerrado porque habían quebrado, él la vendió y las personas que estaban ahí no le funcionaba, y entonces vi que estaba vendiendo el shopping y el restaurante estaba cerrado y le dije, lo voy a comprar
para rentarlo. Ahí empezó la bodeguita. Lo voy a comprar para rentarlo, no me voy a meter en nada, ¿sabes? Ya dije, voy a vivir de la renta ahí, qué sé. Y cuando estaba en esos trámites, el hijo mío me dijo, papi, vamos a abrir el restaurante ese. Y dije, no, yo no me quiero meter en eso ahora. El restaurante es duro y no me quiero meter. Pero bueno, me convenció y yo también tenía la inquietud de que del restaurante y dije, bueno, me voy a meter. Bueno, ahora que vamos a entrar en el pollo del arroz con pollo, que es, bueno, quiero hacerte varias preguntas que tienen que ver con la relación dueño-trabajador con las nuevas generaciones de cubanos y si has notado algún cambio en los últimos años. Pero antes de eso, quiero leerte algunas de las preguntas y comentarios que nos están haciendo las personas que nos ven a través de la red. Está bien. Dice Geo Almaguer. Miguel, ¿en tu negocio has tenido algún momento donde el fracaso te golpeó tan fuerte que cuestionaste tu propia idea, tu negocio? A ver, repíteme otra vez, disculpa. Dice que si has tenido algún momento en el que el fracaso te golpeó tan fuerte que llegaste a cuestionarte tu idea y a renunciar incluso a él. Hay momentos que tú dices uno, oye, ¿para qué yo me metí en esto? Tú sabes, no tenía necesidad de meterme. Pero no, yo digo, yo soy una persona que cuando yo decido meterme en algún tipo de negocio, ya yo voy para adelante, aunque todo, tú sabes, pero sí, hay momentos que tú te achicas un poco, pero sale dentro de ti el valor ese que tú, la decisión que tú tomaste, y es más fuerte que eso. Pero en todos los negocios siempre existe, hay momentos que tú, sabes, dudas, pero... ¿Y cuál es, cómo es esa conversación cuando llegas a casa? Y tienes que decirle a tu esposa, mamá, sabes que perdí el dinero que puse ahí, no me salió bien, hay que ir por otro lado. ¿Qué te ha respondido ella? Mi esposa en eso ha sido increíble. Mi esposa siempre me ha dado una libertad en los negocios que increíble. Ella siempre me ha apoyado en el sentido de que ella ha depositado toda la confianza en mí y en las cosas. En los negocios. Y claro que me ha preguntado y ella me ha dicho, ¿tú lo que hiciste así? Y yo digo, sí, ya, y sigo para adelante con ¿Y ella garantiza que la retaguardia? Claro, nosotros nos dividimos, cuando tuvimos los hijos, nos dividimos... Los roles. Los roles. Ya teníamos los tres hijos, estaban uno atrás del otro, y yo en ese momento ya estaba un poquito desenvuelto, y le dije, mira, no trabajes, dedícate a los hijos, a llevarlo a la escuela, a recogerlo, a las tareas, todas las cosas de la casa. Y yo me dedico a proveer. Y ella, yo en los negocios, cuando va a hacer un negocio, ella, ¿qué hiciste? Y cuando viene a ver, digo, firma aquí. Y ella no me, ella siempre, tú sabes, ha tenido una confianza en mí, que ella no sabe prácticamente de las cosas, de los negocios. Que yo hago a veces, compra o esto o lo otro, no, ella no está muy pendiente de esas cosas porque ella confía en mí, yo nunca voy a... Pero son como dos manos. Como dos manos. Entonces, yo he tenido el apoyo de ella, de la familia, que ella ha sido el tronco, como te dije. Sin ella yo no hubiera podido seguir, seguro. Yo me alegro que toques ese tema porque sabes que el concepto de familia tradicional está en crisis, se lo cuestiona la academia, se lo cuestiona los sociólogos y ese es un debate que en algún programa vamos a tener, los roles en la familia, si son válidos o no, si papá y mamá tienen que hacer las mismas cosas fuera y dentro y en todos lados o el modelo de familia de cada una de las familias es un mundo y se acopla a la historia personal o familiar que tiene esa familia y hay quien le funciona una cosa, hay quien le funciona claro, otra claro. cosa. Claro, en eso, mira, tener dos personas en un matrimonio es de dos. Y cuando las dos personas se unen de verdad y tienen confianza y seguridad en la otra persona, es más fácil. Tú sabes, echar para adelante es más fácil porque... hay matrimonios que yo sé que tienen mucha desavenencia y la mujer no le deja que haga esto y le pelea y no te metas en ese negocio, te ven mal y la persona a veces no hace las cosas por miedo y con problemas. Tú tienes que, si tú tienes una persona que te apoye y cree en ti, te es más fácil.
cuando encuentras una esposa así, tú sabes, una pareja que te apoye. Porque este país es de matrimonio. Aquí el hombre solo no le es muy difícil. Porque son muchas las tentaciones que hay en la calle. Sí. Y tu casa es lo más importante. Tu templo. Tenemos más preguntas aquí. Miguel, dice Roberto Saborit, buen programa, estamos creciendo, estamos conociendo a los cubanos notables. Esa calificación estaba reservada para los dirigentes, escritores y artistas. El éxito no es indicación de notabilidad en la Cuba propiedad de los Castro. O sea, crecimos en un sistema donde si no eres general o secretario del partido, o sea, el emprendedor, lejos de premiarse, se castiga. Y yo creo que eso es una de las cosas que tiene hoy a Cuba en la situación que está. Que el motor impulsor de una sociedad, lejos de premiarlo y darle pista, básicamente se limita todo el tiempo. Claro, eso es una de las razones de que yo te dije que a mí yo tuve la chispa, como dicen uno, fue que yo me crié con mi papá con un pequeñito negocio, que no era un negocio grande, era una pero daba para... Mi papá estaba libre, tenía su pequeño negocio y mi casa... Yo me recuerdo de niño que no vivíamos mal, tenía una casa módica, el pedacito de tierra, y eso te da estímulo, tú sabes, para tú ver eso, y eso te sirve a ti de estímulo, igual que ahora que están permitiéndole a las personas que tengan su propio negocio. Eso existió, eso es lo que existía antes en Cuba, y eso lo eliminaron, y ahora de nuevo quieren ponérselo, sí, a las personas. A veces ponérselo algo nuevo. Ajá, nuevo no. Eso, y lo que tenemos eso, es 6 décadas perdidas. Claro, eso fue lo que hizo a Cuba grande. Todo, yo veo y pregunto todas las construcciones grandes de Cuba, todos los hoteles, todas las carreteras, el Capitolio, todos los hoteles, todos los lugares grandes. Eso existió ahí. Todas las tiendas, eso existía. Eso era el estímulo que la gente tenía para trabajar, para luchar, tú sabes. Y ahora veo que de nuevo quieren implementar eso, pero eso, todo eso existía. Sí, ahí dice Maritza Díaz Peláez, gran persona, gran papá, jefe, amigo y de hermosos sentimientos. Eso es este hombre que trata a cada persona que va al restaurante, que trata de que cada persona que va al restaurante salga plácido. Dice María Díaz Peláez. Un perfil que se llama Cuban Revolution in Miami, dice, merece un reconocimiento. Maribel Bravo, mis respetos a este señor dueño de la bodeguita. Termán Frometa Castillo, muchas felicidades a este hombre que desborda la sencillez, humildad e inteligencia. Y pregunta Giordani, para los que no saben dar una opinión positiva y que no tienen la visión para entender que necesitamos cultivarnos, levantar nuestra imagen, fortalecer a los que están aquí y a los de allá, sepan que sí se puede triunfar en una sociedad capitalista, que no es un cubano, que somos muchos. Los invito a preguntar ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pueden mejorar y crear mejor carácter y mejor economía? Más recursos para poder llevar nuestros valores y mostrar que sí se puede aquí y se puede allá. O sea, es un comentario que hace... Sí. Gracias por los comentarios. Eso le agradezco, la verdad, la persona que lo están haciendo, le agradezco de verdad, de corazón. Vamos a entrar en un tema que a mí me apasiona. Y es el funcionamiento interno de un negocio que puede ser un restaurante, pero puede ser cualquier otro negocio. En este caso, ¿cuántos trabajadores tiene el restaurante La Bodeguita? El restaurante hay 18 empleados, entre los empleados de los camareros, y los busboys, los cocineros, los ayudantes, hay 18. Ahora, yo he notado que los negocios de esta naturaleza más exitosos son aquellos donde los dueños están están permanentemente arriba del negocio. Son, como decían los viejos allá en Cuba, el ojo del amo, claro, engorda el caballo. Porque hay veces, por ejemplo, lo he visto en compañías como, no sé, con grandes telefónicas y todo eso, que llegas a una sucursal y te das cuenta de que el trato, la gestión para resolverte un problema es como fría. Porque el dueño de ese negocio está en otro lugar del mundo, nunca, no conoce ni este lugar. O sea, ya se distancia mucho la atención al cliente del origen de ese negocio. Sin embargo, los negocios, los pequeños y medianos negocios, tienen el sello siempre de la persona. Claro, porque se hace una amistad. Ahí yo he conocido tantas personas
yo conocí a personas, pero ahí de hecho muchas más amistades. A mí me gustan las personas. Yo me encanta socializar, me encantan los amigos, me encanta si puedo, veo a alguien que pueda ayudar, darle un consejo, hablamos entre amigos y uno crea una amistad. Ahí, tú sabes, en el restaurante van tantas personas de tantos diferentes trabajos, que conoces a todo el mundo y haces una amistad. Eso, y ya tú, cuando llegan o no van, ya tú los extrañas. Yo creo que eso es muy español también, ¿no? Claro, eso es. Y el cubano es igual. El cubano es muy, 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 muy amigoso. Y, de conocer y, en el barrio, claro, en la taberna, el bar. Y sabe, oye, que fulano es el cumpleaños y ven para acá para celebrarlo juntos. Y sabes, tú haces como un... es una peña ahí de amistades, tú sabes. Y eso tú, yo, dentro del trabajo, por supuesto. Yo trabajo los 7 días. Yo voy todos los 7 días y estoy ahí lo más que pueda. Pero también lo disfruto. Porque van amigos y nos tomamos el vino y compartimos. A mí me impresionó que en conversaciones con políticos, empresarios, jefes de la policía, personalidades que en algún momento he tenido la oportunidad de conocer, el gobernador, en fin, siempre que vamos a que ocurra en Hialeah la situación y llega la hora de almuerzo y dice, vamos a la bodeguita. Sí, es como si fuera también un lugar que inspira a sentarse allí también a generar ideas, negocios. Es que van bastantes personas, ¿sabes? Como dice uno, buena gente, como dice uno, de todos tipos. Y se ha creado un ambiente, de verdad, que estoy agradecido, de verdad, de los clientes de allá, súper agradecido eternamente. Y van de todas las personalidades, van políticos, van gente de negocios, van la gente de la prensa del 51. Tenemos amistades que son como amigos míos, han ido a mi casa, compartimos y uno crea, lo que te digo, crea un ambiente de eso y la gente se siente cómoda de verdad de visitarnos de verdad. Y trato de que todos los empleados sean lo mejor posible, el mejor trato. Y yo le digo a los empleados míos, tú trata a las personas como tú quieres ser tratado. Cuando tú vas a un lugar, ese es lo más sencillo. Tú vas a un lugar y te quieres que te atiendan bien, cuando tú vengas alguien aquí, atiéndelo igual. Ahora, a veces no es fácil, sobre todo con las personas que ahora tienen 18 o 20 años, algunos recién llegaron desde Cuba. El sistema educacional en Cuba en los últimos años no es el que había en los 70 ni en los 80. ¿Tú has notado en el joven que te pide trabajo y que trabaja unos días, en ese primer tiempo, notas que hay una diferencia generacional? Sí, vienen totalmente, la mayoría de las personas vienen totalmente equivocados. Las personas que vienen hoy en día vienen con la mentalidad de hacer dinero rápido y de que no los manden y que yo a veces, tú sabes, me cuesta y me duele que son cubanos y eso, pero cuando tú vienes a ver, vienen con otra mentalidad totalmente, tú sabes, no quieren empezar. Aquí este país es de, tú puedes llegar mañana y tener el éxito al otro día, te puedes sacar la lotería, puedes encontrarte cualquier... Pero todo lleva unos escalones en la vida y tú tienes que empezar. Y muchas personas que llegan muy, muy equivocadas con los trabajos, no, yo no hago esto, yo no hago lo otro, porque yo en Cuba me ganaba no sé qué y que yo en Cuba lo otro. Pero estás aquí. Olvídate de Cuba ya, tú no estás en Cuba, estás aquí. Aquí tienes que aprender el sistema de aquí, las leyes de aquí, el sistema de negocio de aquí, de trabajo es totalmente diferente. Ahora, en los últimos años, lo que me quieres decir, te da más trabajo que la persona... Se adapte más. Es el sistema que han trabajado en Cuba. Acuérdate que tú trabajabas en Cuba en cualquier lugar y no le importaba si el cliente se iba disgustado, si el cliente no volvía. Eso no le importaba porque no era de él. Pero aquí tú tienes el dueño que te está exigiendo que tú des un buen servicio a esa persona. Porque si esa persona no viene, tú no tienes negocio y tú no le puedes pagar a él. Pero las personas que vienen, yo no los culpo, han trabajado así y no se dan cuenta, pero aquí cuando tú haces eso no le está haciendo daño al gobierno, le está haciendo daño al dueño. Y el dueño es el que te da el trabajo. Y para yo poder tenerte, si no vienen personas a tu negocio, yo no te puedo pagar, no puedes trabajar conmigo. Y ese engranaje es el que las personas desconocen, después ya cuando llevan tiempo se dan cuenta. Y aunque tú no estés de acuerdo en el trabajo, aunque no te guste, deja siempre las puertas abiertas. ¿Y cómo, porque cómo tú nunca sabes cuándo vas a tener que regresar? Exacto. ¿Y cómo llevas? Porque me imagino que muchas de las personas que empiezan allí
y te verán casi como un padre, ¿no? Con mucho, mucho respeto por tu conocimiento, por tu edad y todo. Cuando tienes que alarle la corbata a alguien, ¿cómo lo haces para que esa persona tampoco sienta que le haces pasar una vergüenza? No, ¿cuál es tu metodología para lidiar con con los jóvenes especialmente? Mi metodología es, cuando yo le voy a llamar la atención a una persona, haga lo que haga, yo lo espero y lo llamo solo, totalmente aparte. Ni los otros empleados se enteran, y lo que le tenga que decir, se lo digo. Yo nunca me voy a quedar con nada por dentro. Le digo, esto es así, si no te gusta es así, pero nunca voy a bochornar a nadie delante de las personas, ni le voy a llamar la atención delante de los clientes, pero sí, cuando estamos en privado, lo que tenga que decirle, se lo voy a decir de frente sin nada. No voy a andar con mentiras porque odio la mentira. Y eso es un bien, y le doy un consejo a la vez, digo, mira, esto no es, aunque trabajes conmigo, no trabajes conmigo, donde vayas, no hagas esto, porque eso no es bueno. Y para tú crecer, tú tienes que dejar las puertas abiertas y cumplir. Eso es una de las cosas más principales, que la gente que viene con el problema de que empiezan a trabajar hoy, ya mañana tienen un problema y el otro día otro problema. No, es un horario. Tú tienes un horario. Tú tienes un calendario de días, tú tienes que cumplir eso. Tú puedes tener un día un problema, dos días, pero tú todos los días no puedes llamar con un problema diferente. Y eso pasa mucho. Y, por ejemplo, ¿cuál sería la actitud que a ti te hace decir, yo quiero que esta persona trabaje para mí siempre? ¿Cuál sería, qué es lo que más valoras en uno de tus empleados? Y, por otro lado, ¿qué es lo que no toleras? Mira, fue una buena pregunta hiciste. Lo primero que yo valoro en una persona cuando viene a pedirme trabajo es que sea honrado y puntual. Eso para mí, esas dos cosas, que sea honrado y puntual, eso para mí tiene tremendo valor. Yo las otras cosas las pongo en una balanza. A lo mejor tiene este defecto porque todo no vas a encontrar, pero la persona que sea honrada y sea consistente, que no te falte al trabajo, que sea responsable, eso yo le soporto muchas cosas. Lo que no soporto es la mentira. Dime lo que te pasó de verdad, háblame de claro. Yo siempre le digo, oye, yo sé, yo pasé por donde tú estás, yo pasé, yo sé, cuando uno es joven hace miles de errores, pero dime la verdad, no me gusta que me mientan. Cuando me mienten, cuando ya veo que me estás mintiendo, ya te perdí la confianza y no me interesa que trabajes conmigo, porque cuando la persona te miente, no funciona. Ya tú tienes una persona al lado tuyo que ya tú no le vas a creer, y convivir con una persona que te mienta a trabajar no es bueno, no me siento cómodo con esa persona. Ahora, la persona que es fiel conmigo tiene todo, y yo soy una persona que estoy pendiente de cuando veo un problema de un empleado mío, si está en mi alcance, de lo que sea. Yo le he dicho, el teléfono mío no lo apago, llámame, que en todo lo que yo pueda ayudarte, te voy a ayudar. Eso puede estar seguro que es así. Algunas personas creen que en el capitalismo, y mucho más en el capitalismo norteamericano, que entre más lo conozco, más me doy cuenta de que el capitalismo norteamericano varía en cada negocio. O sea, el capitalismo es el capitalismo tuyo, el del otro es del otro. Tú, ¿consideras que esa mitología de que las personas aquí trabajan juntas en un proyecto, el lazo que los une es elementalmente el dinero? ¿O tú consideras que un buen negocio, un buen proyecto, debe unir a empleados y trabajadores a través también de otros lazos que pueden ser incluso afecto, respeto, fidelidad? Bueno, mira, la persona cuando pone un capital para un negocio, lo primero que busca son personas fiel, que tú puedas confiar. Y cuando tú encuentras eso, tú te sientes bien, pero cuando tú no encuentras ese tipo de persona, te desencantas de las sociedades. Yo he tenido sociedades y no me fue mal, pero las sociedades no me gustan. Y pueden existir, y no quiero decir que no sean buenas, pero yo soy una persona que me gusta hacer las cosas a mi manera, a mi capricho, como sea, pero y las sociedades a veces funcionan, a veces no funcionan. Y con los empleados igual. Yo el empleado, como te dije, yo pienso que cuando tú te reúnes con alguien de verdad que tenga fidelidad,
la persona, me gusta que las personas que están conmigo, si me va bien, esa persona también le va a ir bien. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, que alguien te deje embarcado, como decimos, que tú esperabas un poco más y al cabo de un tiempo ha surgido determinada otro proyecto y no ha valorado lo suficiente, digamos, el tiempo que lleva contigo y todo eso? ¿Y cómo te sientes en el momento en que tal vez una persona en la que tú invertiste un esfuerzo y un tiempo, de momento, como si nada, de la noche a la mañana se levanta con otra idea y lo pierde, digamos? Claro, eso a veces, tú sabes, te duele en el sentido que... Y uno le coge cariño a las personas, tú sabes, uno le coge... Y yo siempre trato de aconsejar a la gente, como siempre le digo, oye, aunque no trabajes para mí, pero cambia. Hay un muchacho, que no voy a decir el nombre de él, que hace mucho trabajó conmigo cuando yo abrí ahí, y se fue porque el muchacho está en otras cosas, pero le tengo, sé que es bueno, pero está perdido. Y volvió los otros días y le di trabajo otra vez, y cuando lo vi otra vez, digo, estás en lo mismo. Y me duele decirle que no esté conmigo, porque yo no puedo tener una persona así, tú sabes, que venga hoy, que no venga. Y eso uno ve a la persona y dice, sí, y ya uno hace lo que puede, pero no puedes hacer más con ahora, ese tipo de persona. ¿Miguel Peña cree en las segundas oportunidades? Sí. ¿Crees que el ser humano puede rectificar una Claro que una sí, conducta? Yo creo que sí, tú tienes que ser... Tú no puedes ser intransigente en eso, tú tienes que... ¿Qué persona no ha recibido una segunda oportunidad? Yo la he recibido y me gusta confiar en las personas. Soy una persona que soy sumamente confiado. Con el dinero, con el trabajo, yo soy una persona que me gusta confiar en las personas y darle una oportunidad a cualquiera. Cualquiera puede cometer un error. Hay errores también, a lo mejor un error muy... Pero un error normal, yo creo que sí se le tiene que dar la oportunidad a la persona. Bueno, tenemos más preguntas de la red. Ajá, bueno. De las personas que nos están mirando. Dice Abel Rodríguez Maristani, ¿cómo puedo abrir un restaurante? Eiroel Pérez pregunta, en la actualidad, ¿de cuánto dinero se debería disponer para emprender un pequeño negocio? Y muchas gracias, Eliezer, por tus invitados. O sea, primero, ¿es un negocio que recomiendas? O sea, ¿te parece que es viable para el que tenga el capital? ¿Y cómo pudiera y con cuánto dinero abrirlo? Bueno, mira, ese es un consejo que yo no me atrevo a decirle a la gente, oye, dale para adelante y empiézalo, porque es una cosa que depende de muchas cosas. Es un negocio que depende de muchas cosas. En primero, depende del capital que tú tengas, que es lo primero. Porque la gente piensa... que si compran un restaurante en $100,000 y yo tengo $100,000 y ya al otro día el restaurante vas a estar ganando dinero. Y que no, tú tienes que tener un dinero detrás para tú aguantar los primeros tiempos, para ver qué pasa, porque si tú no tienes dinero, los supply, los vendedores, no te venden mercancía, los empleados tuyos no les puedes pagar, se te van, viene el problema, tú tienes que tener una cosa sólida para tú. Tú tienes que empezar bien. No puedes empezar con hambre, con miseria, de tener que te falte esto, que te falte lo otro. Eso yo odio en un negocio eso. Si no lo puedo tener, no lo tengo. Pero tienes que tener, lo que tú pongas en un menú, lo que tú tengas, tienes que tener siempre. Te puede faltar un momento, unas horas, un día, pero no te puede faltar todos los días. Y sobre todo que no estamos en Cuba. Ajá, no, aquí yo eso de los empleados míos, lo que saben que yo odio, el decirle a la persona, no hay. Eso para mí es cuando hay un cliente en el restaurante y se acabó algo, para mí eso es como, tú no te puedes imaginar lo que yo siento en ese momento, por un artículo. Y entonces, para tú comenzar un restaurante es peligroso, a veces las personas, si no hay los conocimientos, tienes que ver mucho el dinero que tienes y la renta, el lease. Eso es una de las cosas más importantes que la gente no se da cuenta cuando van a hacer un negocio, el lease que tú vas a meterte, la renta que te vas a meter, los años que te van a dar. Porque hay lugares que tú te haces un lease por 2 o 5 años y a los 5 años viene, te sube la renta o hiciste un negocio, lo levantaste y viene el dueño de la propiedad y te dice, oye, ya no te voy a renovar más el lease. El negocio que tú, los años que tú te pasaste de luchando para tener ese negocio, lo perdiste todo. Entonces, a la persona que nos está preguntando, bueno, primera clave para irlo poniendo como en manual,
tener dinero suficiente, no solo para, empezar comprarlo, el negocio, sino para poder sostenerlo durante qué periodo tú recomiendas que calcule. Por lo menos tú tienes que tener de 6 meses a 1 año, tú tienes que tener un dinero ahí en tus manos disponible. No es que te lo van a dar ni con tarjeta, porque entonces te tienes las deudas del restaurante más las tarjetas. Cuando vienes a ver, las deudas tuyas, no vive ahí. Por eso es que los restaurantes quiebran mucho. Y tener un poco de conocimiento y reunirse con personas que de verdad... Sí, porque si no puedes botar la inversión. Claro, si no lo pierdes. Y reunirte con personas y un concepto que tú tengas y pedir muchas, preguntar mucho y pedir mucha opinión. Y nunca pensar que sabes, que tú sabes todo. Yo todos los días pregunto y todos los días aprendo. Porque ahora, tú nunca sabes de quién tú aprendes. ¿Y en qué tiempo aproximadamente en un negocio de esta naturaleza tú puedes empezar a sentir un respiro, un retorno, la luz al final del túnel? ¿Aproximadamente qué tiempo hay que aguantar para que los números empiecen a sonar mejor? No, es que eso nadie te puede decir. Pero si en un año tú tienes un negocio y ya tú ves que en un año el negocio no... Tú no ves como la luz, como estamos hablando, ya tú tienes que tratar de ir pensando de salirte del negocio. Y como yo le digo a la gente siempre, en los negocios no es como tú entras, es como tú sales. Cuando tú te vas a meter en un negocio, tú tienes que pensar siempre cómo salir, cómo venderlo, cómo recuperar tu dinero, no cómo entrarte. Entrar aquí compra cualquiera, el problema es cómo tú lo vendes. Eso es lo principal en un negocio. Si yo compro este negocio y voy a invertir esto, mañana yo lo podré vender en eso mismo. Tú tienes que pensar en eso, cómo tú sales, no cómo entras. Hay que llevar 2 habas. Claro, pero por eso pues hay gente que, yo no sabía eso y me metí en, yo no pregunté. No, tú tienes que pensar cómo tú sales. Ese es lo primero. En cualquier negocio, en real estate, en cualquier negocio, tú tienes que pensar cómo sales del negocio. Si te va mal, ¿qué puerta tú tienes para salir? Para comprar, no, comprar tú compras, pero para salir después, para tratar de recuperar tu dinero. Ahora, dice, por eso es importante las personas que puedan comprar. Esa es mi filosofía, que puedas comprar con la propiedad, que nadie te moleste, es cuando tú tienes el negocio sólido de verdad. Cuando tú estás rentado, tienes el negocio, un 50% no es tuyo. Bueno, y el que te lo está rentando, si ve que tu negocio es próspero, menos todavía te lo va a vender. Te puede. Cualquier, te sigue aumentando la renta. Aquí a cualquiera, yo conozco amigos míos que han perdido, que han trabajado 15, 20 años en un negocio de diferentes cosas, no de restaurantes, de licorería, que yo he tenido amigos, y han levantado tremendo negocio y de momento venden la propiedad. Y le dice, no, ya no te vas a robar el link. Todos los años tuyos de sacrificio y de trabajo los perdiste. En ese punto, ¿qué le recomiendas a Abel Rodríguez cuando va a negociar ese lease? ¿Qué tiempo crees tú que es justo, por lo menos, de todo lo que él tiene que pedir? Bastante. Pero aunque no se lo dé. Mínimo. Hoy en día casi no dan muchos leads. Depende. Si vas por un shopping center grande, eso, los shopping centers, eso no te dan más de 2 o 3 años de lead. Porque son, eso es... Los clientes son armas de doble filo. Son buenos por un lado porque te tienen mucho flujo ahí, sí. Y puedes pegar más rápido, pero también tienes la inseguridad del lease. Pero negociar el lease, ese es lo que te da la seguridad a ti. Pero ahora, si te lo dan por 10 años, pero tú fracasas, ves que no, después tienes no que el negociar el lease, tú tienes que tratar siempre de lo mismo, igual que en el lease, tienes que tratar también de poner cláusulas a favor tuyo, que tú te puedas salir. Que tú te puedas salir, no tratar de poner el lease nunca que sea, tú sea personal, que tú lo garantices personalmente, que sea con el negocio, porque hay leases que tú te va mal, pero tienes que seguirlo pagando personalmente porque va contra el crédito personal tuyo. Hay otros que no, que tú no negocias, que con el negocio, si te fue mal, bueno, perdiste el negocio y vamos, te fuiste. Pero hay leases que tú te quedas con la deuda esa, pagando la renta esa, mientras el lease es a nombre tuyo. Bueno, ese es un punto importante. Eso es lo más importante del negocio, es el lease. Ese es un punto importante, negociar en cualquier el lease, negocio. Preferiblemente que esté anclado al negocio como tal, y claro, no a ti como persona. Dice Maribel Bravo, qué humildad tiene este hombre, así son los grandes. La gente de éxito. No me canso de admirarlo y de escucharlo. Gracias por presentar a lo mejor del exilio cubano. Muchas gracias, de verdad. Es una aspiración que tenemos en este programa, tratar de que se vea esa otra parte de los cubanos que, precisamente por callados y por humildes, aun cuando son los que más cosas han logrado y los que más éxito han logrado, no siempre es lo que más se ve. Y yo creo que las nuevas generaciones de cubanos tenemos que tratar de conectar a nivel de experiencia, a nivel de valores, con las generaciones que nos precedieron, y que a mi juicio el éxito nunca es una casualidad. No, el éxito siempre
yo oigo a la gente y dice, oye, qué suerte tiene, qué suerte tuvo fulano. Pero cuando las personas triunfan, tienen algo, aquí nadie se lo regala. Todo tiene un sacrificio y eso, esa suerte, es suerte si te saca la lotería, pero cuando tú tienes algo es porque lo has luchado de verdad y ya la perseverancia tuya te ha dado fruto, pero no es que... O sea, la obra habla de la persona. Claro, es que igual que tú, ¿no? En lo que tú estás. ¿Por qué tú estás? Porque tú tienes perseverancia en lo que tú estás haciendo y quieres y crees en eso, pero eso no si tú no te propones estudiar y quiero hacer esto, nadie te va a ir a la casa a buscar y decirte, ven, ponte aquí, que tú tienes un negocio. Eso no existe. Dice Juan Manuel Canino, ¿le gustaría a usted el día de mañana, con un cambio político en Cuba, con democracia y garantía económica, abrir un restaurante en la isla? Claro que sí. Si yo tuviera la oportunidad, la garantía. Imagínate, yo soy bien celoso para los leases. Imagínate que yo invierta en un país que no tenga la seguridad, no lo invertiría jamás. Ahora, cuando tenga seguridad, me encantaría. Mi pueblo, me encantaría tenerlo en mi pueblo. ¿En Las Tunas? Sí, me encantaría. A veces sueño y me pongo a pensar, digo, si yo pudiera hacer esto allá, y como uno aprende aquí, porque esta es la escuela del mundo, está aquí para los negocios, para todo. Yo he aprendido tanto y, como te digo, aprendo todos los días. Y veo, visualizo mi pueblo con este tipo de negocio allá y digo, qué bueno sería esto, lo otro, pero mientras no haya una seguridad, no lo invierto. Vamos a tratar y hacer todo lo posible precisamente mostrando, esta es una nueva manera de mostrarle a los cubanos lo que se puede tener con un sistema que te dé la libertad de uno poder salir adelante. Y yo creo que lo que los cubanos han logrado en todas partes del mundo, lo podríamos lograr en Cuba si tuviéramos la misma oportunidad que hay en otras partes, que no es pedir gran cosa. Claro, eso respeto. Es la libertad del ser humano de tú poder ser lo que tú quieras, que no haya un gobierno que te diga a ti lo que tú tienes que hacer, que seas tú por tu propio ingenio lo que tú quieras hacer. Que si lo logras o no lo logras, pero está ahí, la oportunidad está ahí. Oye, ¿cómo es eso que tú no tomas café? No, tú sabes que no tomo café. Desde chiquito me robé una cafetera, tenía como 5 o 6 años y cogí una llenura de café que vomité todo y jamás en la vida he vuelto a tomar café. Y todo el mundo me dice, ¿no tomas café, cubano? Pero no, respeto al café, de verdad. Me impresionó eso cuando... Sí, no, y no he fumado tampoco, he tomado cerveza y ron y todo, y fiesta, pero he andado con amigos que fuman, pero nunca me ha dado por fumar. Pero entonces lo que no has gastado en café y en cigarro, entonces... Sí, no, me ha gustado mucho la fiesta, eso sí me encanta hacer fiesta en la casa y que vaya la gente, eso ha sido un hobby mío siempre, desde Cuba, en mi casa era así, y aquí... He seguido la tradición, ya lo hago menos, mucho menos. Ahora mi hijo es el que está haciendo un poco más las cosas que yo, pero me encanta eso, que vayan personas a mi casa, me encanta. Bueno, te leo las últimas preguntas o comentarios. Dice Luis Rolando Gobea, esos son los cubanos que Cuba necesita en su nueva república. Dice Ariel José Díaz, el restaurante más acogedor de Miami, bello lugar y además barato. gracias. Eso es otra cosa que... Trato siempre, tú sabes, de poner unos precios módicos porque yo no estoy en un área cara, estoy en un área que no es alta. Trabajador, y entonces tú sabes, no puedo, lo que sí tengo es calidad y servicio y trato de dar a la gente, pero no puedo, yo sé mi lugar, tú sabes, de no poder poner los precios altos porque yo sé que no... Sin embargo, lo que precisamente conversábamos con muchos amigos que les gusta el restaurante es que los precios... No son altos, o sea, son precios bastante módicos. Sin embargo, se sienten como si estuvieran en un restaurante de lujo. Claro, yo trato de darle, como mismo te dije, yo trato a las personas, tú sabes, de darle la mejor calidad en las carnes, en los mariscos, en las cosas, en los productos que se trabajan allí, tú sabes, trato de comprar lo mejor para que la persona, tú sabes... Cuando se coma algo allí, diga, oye, esto está bueno. No puedes vender algo barato y venderlo malo, no. Yo lo vendo, trato de venderlo de mejor calidad y a un precio, tú sabes, accesible de verdad. Bueno, en este programa siempre estilamos que el invitado
nos recomienda lo que él lee. Y entonces, bueno, a mí y a todos los que nos están mirando, ¿qué recomendación de lectura tú nos tienes para hoy? Como te dije al principio, yo no fui muy buen estudiante. No fui buen estudiante, pero sí lo que me... Libro, no he leído nunca un libro completo, te lo digo. Sí, lo que me gusta es el periódico. Yo leo el periódico todos los días, eso sí tengo un vicio, que me levanto y es directo a recoger el periódico. Llevo aquí... ¿Eres de lo que lees periódico en papel? Sí, en papel. Estoy a la antigua todavía, ¿sabes? En eso he sido tradicional en eso. El libro... No. Ahora, me gusta el periódico porque es rápido. Las noticias, farándula, el deporte, todas esas cosas. ¿Sabes? En eso sí estoy papado. Tú me puedes preguntar de cualquier cosa, de noticias, porque me gustan las noticias, lo mismo la televisión que en el periódico. Pero el libro no he leído ninguno. Bueno, es una estupenda recomendación estar informado. Sí, no, me gusta. Porque a veces yo tengo amigos míos que se han leído bibliotecas enteras, pero le preguntas qué está pasando. Y no saben lo que está pasando. En Cuba, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el mundo, y dicen, no, yo realmente vivo en mi mundo. Entonces, evidentemente, estar informado. Y yo diría que incluso no solo de las noticias que tienen que ver pues con el ambiente, con lo que sucede, sino también con lo que pasa con los negocios. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que es lo nuevo? ¿Los productos? Mira, a mí me gusta ver mucho el History en español y Discovery en español. Ahí ese es mi libro. Ahí yo... Lo aprendo y me encanta, cuando hay unos temas de eso, me encanta verlos y aprendo ahí, tú sabes, de los temas que dan ahí, es importantísimo en esos canales, de verdad. Bueno, hoy hemos conocido, creo que con un poco más de soltura que lo que suele pasar a veces cuando en la televisión hay 5 minutos, 6 minutos y uno no logra profundizar. Y por eso me gusta tanto hacer este espacio. Hemos conocido un poco más de la verdad detrás del éxito de Miguel Peña, que yo creo que es un cubano más. Seguro. Y lo que él ha logrado, familia, trabajo, dinero, ¿por qué no? Conocer, me has dicho que estuviste varias veces en Europa. Sí, he conocido, he viajado. Casi toda España, que es lo que más te gusta. Sí, Europa he conocido bastante. Y creo que estas cosas las puede lograr cualquier persona que se ajuste un poco a lo que se viene haciendo puntos coincidentes en la historia de Giordani, que fue el primer capítulo, de Yadixa en el segundo encuentro, y ahora en el tercero se va perfilando algunas cosas que son indispensables, a mi juicio, para poder salir adelante. Quiero agradecerte, Miguel, en nombre de las nuevas generaciones, en nombre propio y de mi familia, la gentileza que has tenido desde el primer momento que conversamos, la disposición de compartir con todos nosotros tu libro, tu historia, tus consejos. Y ya eres para nosotros y para este programa parte de los fundadores de este proyecto y ojalá podamos siempre tenerte a la mano para pedirte consejos cuando nos encontremos un poco perdidos por la vida, tener a personas como tú a nuestro alcance. Así que gracias por todo eso. Yo te doy las gracias, no soy un cubano tan exitoso, tan grande ni nada. Me siento bien con lo que he logrado. No es que sea un multimillonario ni nada de eso, tú sabes. Tengo mi modo de vida, tú sabes, gracias. Yo soy feliz con lo que Dios me ha dado. Muy agradecido a las amistades, a la familia que me ha ayudado siempre, eternamente. Siempre he tenido gente que me ha ayudado y con lo que tengo siempre me he conformado. No soy una persona que envidio ni le deseo, al contrario, ya que veo a un amigo, doy un consejo que la persona pueda progresar. Me encanta ver los amigos que progresen y la familia y eso. Y dar gracias a Dios por tener una familia, que ese es el triunfo de que uno siente de verdad, lo logré. Cuando uno llega, tú sabes, yo digo que la vida es como un campo minado, que si logras pasarlo, llegaste al éxito. Y el éxito no es solamente dinero. El éxito es tener tranquilidad, tener familia y tener un poquito de dinero para tus pagos, tus cosas, y que te quede para ayudar a tus hijos, que ayudo a mis hijos, y para poder viajar un poquito cuando he podido. Cuando no he podido hacerlo, no lo he hecho. Y así la vida. Tú tienes que ir por paso en la vida.
pero a la juventud le digo que tienen que ser consistentes y siempre, siempre quedar bien. No mentiras nunca. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Peña. Un saludo desde aquí a Las Tunas, Victoria de Las Tunas, donde aparte de tener algunos familiares, tengo bellísimos recuerdos de mi vida. Es una ciudad que le tengo mucho amor, mucho cariño. Y creo que comparto con Miguel, claro, deseo. Somos de la misma tierra. De poder un día aportar nuestro granito de arena con trabajo, con humildad, para que nuestro terruño, claro, también sea, claro, un poco mejor de lo que es hoy. Gracias, Miguel. Gracias, te agradezco a ti de verdad tu invitación infinitamente. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, ha sido la entrega de hoy. Los espero en el próximo capítulo para seguir descubriendo de la mano de los cubanos exitosos la verdad detrás del éxito. Gracias por estar aquí.